¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Fren Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión pues quiero mostrarles cómo pueden utilizar los loops que vienen aquí en la Roland SPD-SX, que por supuesto ya los tengo en venta. Son loops, vienen muchos samples electrónicos, samples gruperos, samples bueno, para lo que usamos nosotros lo que somos latinos, los que usamos, los que nos gusta mucho la cumbia grupera. Viene una gran variedad de samples para grupos musicales gruperos, ¿no? Y en esta ocasión pues tengo varios loops que tengo ya programados aquí en esta máquina y quisiera mostrarles más o menos cómo los podían trabajar. Si tú eres baterista y no cuentas con percusionista, te puedes acompañar con estos loops tú solo. Y quiero darte más o menos una prueba de los loops que traen aquí acompañado de la batería. No soy muy bueno para la batería, pero pues voy a tratar de hacer algo aquí para mostrarles un poquito, ¿ok? Por supuesto, suscríbanse a mi canal. Ya casi llegamos a los 10,000 suscriptores. Ojalá y antes de que termine el año lleguemos a esos 10,000 suscriptores. Y por supuesto, denle like a este video si les gusta. Y no olviden comentar aquí abajito y seguirme en mis redes sociales en Instagram como Arreglos de Poca M Oficial. Y por supuesto también síganme como en Facebook, Arreglos de Poca M. Y por supuesto aquí, Arreglos de Poca M. En Snapchat también, Arreglos de Poca M. Vamos a continuar y voy a decirles más o menos algunos loops que tengo programados aquí, cómo se podrían acompañar, ¿ok? Tenemos varios loops aquí en la máquina. Algunos loops son un poquito más llenos, otros poquitos más sencillos, unos con unos cencerros más gruesos, otros con unos cencerros más sonideros. Y así está más o menos la temática. Este viene siendo como un loop estilo soñador. Ese es el loop más o menos estilo sonidero. Tenemos otro loop que está por aquí. Este es como un estilo cha-cha-cha. Ese es otro loop que tiene programada la SPD-SX. Tenemos otro loop por acá. Es como merengue. Ese es otro loop que tiene programada la máquina. Tenemos algún otro loop por aquí que es este estilo. Es más como entre cumbia, pero no sabría decirlo. Es cumbia, pero cambia el estilo de la percusión, ¿no? Ese es otro estilo de loop, estilo para acompañarse en la cumbia, ¿no? Y tenemos otro loop. Este loop viene como con bongos, un cencerro y una cabaza más delgadita. Y lo podrían acompañar así. Ese es otro loop. Tenemos otro loop por acá. Es un poquito con el cencerro ya más grueso. Un poquito estilo sonidero.
más o menos una idea. Tenemos algunos otros loops que tiene por aquí la máquina. Es un poquito ya más lento, más grupero. Ahí tenemos ese loop. Hay otro loop que tenemos como estilo zapateado. Tenemos otro loop que más que nada traté de asimilarlo a lo que es la cumbia de Rey Mix. Esto es un estilo como sonidero a la electrocumbia que toca Rey Mix. Este lo utilizamos mucho en mi agrupación. Los que no conocen mi grupo se llama Grupo Dragón, los amos de la romanticumbia. Busquen ese canal y por supuesto suscríbanse a Grupo Dragón Oficial. Este loop lo utilizo bastante porque es como entre sonidero y pues más que nada algo moderno, algo a lo que está sonando como Rey Mix. Y este sonaría así. Ese es el estilo de Remix. Y muchos loops que trae esta máquina ya programados, la Roland SP-DCX. Y por supuesto trae muchos samples también ya programados, la Roland SP-DCX. Por aquí tengo algunos otros samples. Por ejemplo, de los Bookies. Tengo esos samples programados. Ese kit ya viene programado de estilo Bookies. Y pues en sí trae varios kits ya programados, lo que es lo grupero, Brindis. Es un estilo acústico, estilo Brindis. Tengo electrónicos. Los acústicos. Y por supuesto también trae algunos kits, por ejemplo, bateristas que quieren tocar a la vez percusión y no quieren utilizar loops, pues ya vienen programados algunos kits aquí, por ejemplo este. Viene la percusión y trae los toms electrónicos. Y por ejemplo este loop que ya trae las percusiones, no te quieres acompañar con loops, te puedes acompañar tú solo, por ejemplo así. Ahí está ese kit. Hay varios kits. Ahí está otro loop, otro kit. Hay varios. Este kit es con toms acústicos. Y trae electrónicos también. Y así es como viene formado los kits
de la Roland SP-DSX. Aparte de los loops, trae muchos loops y de diferentes velocidades, diferentes estilos. Pues más que nada la máquina viene programada como con 25 kits ya listos para tocar, como lo estoy haciendo aquí. Y por supuesto, pues también vienen más sonidos, más samples extra por ahí, por si quieres programar más sonidos en tu SPDSX. Ok, amigos, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle like, compártelo con sus camaradas. Y por supuesto, si quieren ordenar los kits, ya los tengo a la venta. Mándenme un inbox por Facebook o por Instagram. También mándenme un DM, o si quieren contactarme por WhatsApp al 714-770-1445, y ya para que ordenen su memoria ya programados con los kits, como los tengo aquí mero en esta máquina, en la Roland SP-DSX, para que toquen con su grupo y pues se llenen más, ¿no? Si no traen percusionista. Muchas gracias por ver este video. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.